Dejamos pasar el horror de Cuautlancingo, que es lo que nos acerca ya a las peores cosas que ocurren a nivel nacional en el tema de violencia. Ya se sabe que es una historia muy compleja lo que ocurrió esa noche en el Palenque, palenque clandestino. de Cuautlancingo. Pues parece que no era tan clandestino como creíamos y que sí tenía permisos del edil de Cuautlancingo, Félix Félix Casiano, Casiano. que hasta el día de hoy parece que se lo comió la tierra y lo pozolearon también porque se niega a dar Ay, una no. versión de qué ocurrió. Cállate. Bueno, pero pues es que este alcalde se niega a decir qué pasó y cuál es la participación de los policías municipales. O sea, es un Ayotzinapa en pequeño, porque además en ese palenque o los desaparecidos parece que no son poblanos, No. son gente que venía de otros estados Y a del ser interior de galleros Puebla. o a ser franeleros de ese palenque. Hay una historia muy extraña detrás del horror de Cuautlancingo de Lito Velázquez. Sea, hay cosas todavía que nos estamos preguntando y que, pues, por lo menos la fiscalía ha salido a dar pinceladas de información. Todavía no hay nada A concreto. ver, la primera pregunta del mundo. ¿Ya se sabe cuántos cuerpos encontraron en los tambos? La información que se tiene del servicio médico forense, del trabajo que han estado realizando, fue solamente que tienen piezas de cuerpos. No hay cuerpos Partes. completos, partes. Estamos hablando solamente de tres pelvis. Estamos hablando de dos pares de muslos y dos pares de Tres. piernas. Bueno, perdón, tres ¿Qué pares estamos de cada hablando de uno. Pero no pollos o dijimos de que las dos prácticamente piernas sean de la pareciera. misma persona. Exacto, o sea, no son trozos de cuerpos coincidentes. Van a empezar estos estudios a raíz pues de todo este hallazgo. ADN. Hoy y ayer empezaron, desde ayer empezaron los estudios de ADN en el Servicio Médico Forense con trabajadores de fiscalía dedicados a genética. Y entonces prácticamente tratan de analizar o van a tratar de analizar a quién pertenece cada una de las piezas. Lo que sí es contundente es que todos eran varones por la constitución de los trozos, ¿no? Las caderas, el tipo de cuerpo de la pelvis, etcétera. Los cuerpos, los detalles de estos cuerpos también eran muy velludos. Entonces todos están confirmados que sean restos de varones. De estos tambos habían sido analizados por lo menos hasta el viernes pasado, 8 de ellos, y en estos tambos, en la totalidad de los tambos, acabaron prácticamente el fin de semana. Había solamente 9 bolsas. Estas 9 bolsas contenían estos trozos de los que hablamos, y un tambo más estaba lleno de pues hebillas, cinturones, sombreros, pedazos de ropa, botas al parecer que corresponderían a las víctimas. De las víctimas, como también ya se ha planteado, se ha pues confirmado que 6 desaparecidos son en total los que se han hasta ahora denunciado únicamente. De estos Aunque de un principio se dijeron que eran 20. se hablaba de 20, pero solamente están denunciados 6, que no es lo mismo que hayan desaparecido y hayan denunciado Ahora, todos, ¿no? hay una serie de detenidos que no queda claro por qué están Que detenidos. aparte nos están saliendo mal las cuentas. Sí. Procuraduría General, perdón, Fiscalía General del Estado Dijo que eran consigna 6. 6. Y hoy el Poder Judicial confirma que el Juzgado Penal de San Pedro Cholula, del cual es titular Alejandro León Flores, ya dictó auto de forma de prisión a 7. Entonces, de estos O 7, sea, cara. O ¿de sea, no dónde eran seis, eran apareció? siete. No, ¿de dónde apareció el El séptimo? séptimo O detenido. no solamente, ¿o en qué momento lo detuvieron? Que la fiscalía nadie le avisó. Y aparte, de estos 7 detenidos, 4, sí, 3 sí alcanzan fianza y 4 no alcanzan fianza. Y el. Pero si es el mismo delito para todos, se A todo le. supone. No, porque ¿qué es lo que ocurrió? Que el Ministerio Público, adscrito a la zona de San Pedro Cholula, se inconforma y solamente deja que a 3 les pongan fianza. No han revelado cuánto es la fianza. 3 personas salen. El resto están metidos en el penal. Eso es totalmente Aunque es válido. el mismo delito, se Aunque es el supone. mismo Sí, delito, como pasó la, con la estas falsedad de mentiras, ¿no? Falsedad de declaraciones. falsedad de declaraciones. Acuérdense que pues, es el único método por el cual ahora detiene la fiscalía y después virigua, ¿no? Dirían por Sí. ahí. Entonces, está todavía muy raro, hay cosas muy inconexas. Aún falta mucho que dar a conocer, yo creo. Hay mucho. A ver, Precisamente, ¿qué yo ha veo el periódico pasado? central y dice que son 12 cuerpos, ¿o cuántos hoy No, llevas quince exactamente? partes. 15 partes, 15 15 trozos. partes, 15 15 trozos, trozos. 15 15 trozos. pedazos, 3 pelvis, 2, 3 pares de piernas
y tres pares de muslos. Okay. Pero son no sabemos, no, todavía pies. No determinan sí. si son de las mismas personas o son de personas diferentes. Exacto. Sí. Entonces, todavía falta, por ejemplo, que alguien cite, por ejemplo, a declarar a Félix Casiano, que explique cuál era la participación. A ver, había permiso, lo importante es primero, había permiso. Había permiso. Luego, la participación de los policías municipales cuando entra la balacera, porque hay quienes están diciendo que los policías municipales también están siendo investigados por esta omisión en denunciar a las autoridades estatales al C4, ¿no? Exacto. Y se supone que ellos, a ellos les dijeron que no entraran a este tema, que recibieron órdenes desde la comandancia o desde la dirección. Y la peor parte de esta historia macabra de Cuautlancingo es la versión esta, de que los policías que llegaron a resguardar los tambos encontrados ahí en Calpan, estuvieron vendiendo a medios de comunicación las fotografías por 5,000 pesos. A medios de comunicación y a los familiares. Y a los familiares para que pues reconocieran pertenencias. Y es que de hecho si hay mucha información y si hay fotografías, se han ofrecido ese tipo de fotografías. Sí hubo un rumor de que se estuvieran ofreciendo, pero también a ti como medio de comunicación, ¿para qué te sirve? Bueno, el Metro compró las fotografías y puso el cadáver ahí en primera plana, ¿no? El Metro sí lo hizo. Bueno, pero yo hasta me quejé y dije, pues también hubieran comprado aquí mis reporteros fotografías, ¿no? Bueno, también depende de la línea editorial y de qué es lo que quiera presentar cada medio de comunicación, ¿no? Estaría como muy grueso, pues ¿para qué vas a subir una foto todo gloriada? Pero sí que al principio se la estaban ofreciendo a los familiares para que reconocieran ahí entre a ver si había alguno de sus desaparecidos. Yo creo que faltan todavía muchas familias que denuncien y que den a conocer realmente, o sea, sí. Tal vez por miedo, ¿no? ¿Y los detenidos qué papel jugaron? ¿Por qué están detenidos? Pues decían primero que eran franeleros, se hablaba que era franelero, entonces, ¿qué hacía un...? O sea, ¿cómo detienes a...? Estos son los secuestradores, los autores intelectuales, los que los quemaron. Al final, ¿quién se dice que fueron los ejecutores de esto? Alguien decía que eran Zetas, ¿no? Hubo versiones de que eran Zetas. Pero que en realidad son la gente que estaba ahí, es de Guerrero. Y que es una cuestión que tiene más que ver con Guerreros Unidos. Con la detención del campo de Guerreros Unidos que detuvieron en Atlixco, en el operativo digno de Netflix. El señor de la amapola. El rey de la amapola. Ajá. De la montaña de Guerrero. O sea... De entrada, como que todo esto empieza a suscitarse después de la detención de Jorge Aduna Villavicencio. Sí. ¿No? O sea, casualmente... ¿Quién es Jorge Aduna Villavicencio? Jorge Aduna Villavicencio, recordemos, es este señor que manda también a descuartizar y a quemar en tambos a seis muchachos de Lomas de San Miguel, ¿no? A partir de eso, algo se descompuso. Ajá, supuestamente. Ah, Aduna pues era gallero también. También era de llevaba el palenque, ¿no? Entonces, casualmente, también a partir de eso se descompuso. La conexión Aduna. Pues sería bueno que las autoridades revisaran esas conexiones. Si es que existe esa conexión. Ya, adiós. Nos vemos mañana. Bye.